Hola familia, hola amigos, bienvenidos al canal Correr para Vivir Mejor. En este vídeo vamos a correr para vivir mejor por las calles de Alcobendas, Madrid. Alcobendas es un municipio de más de 115.000 habitantes que se encuentra a 15 kilómetros al norte de Madrid. Es la única ciudad madrileña que ha sido galardonada en dos ocasiones con el Premio Nacional del Deporte y acostumbra a ser sede de grandes competiciones regionales, nacionales e internacionales. En esta ocasión celebra la Carrera Popular 10K de Alcobendas, que es la tercera edición que se hace bajo esta denominación. En ediciones anteriores se celebraba bajo el nombre de El Rey de las Populares. Organizada por la gente de Breaking Clocks con la colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas, para esta edición cuenta con aproximadamente 2.500 participantes. Se trata de un circuito urbano 100% asfalto, muy rápido. Anuncian en su web que es el más rápido de España y cuenta con la homologación de la Real Federación Española de Atletismo. La salida está situada a 729 metros de altitud y la meta en el Polideportivo Municipal José Caballero a 630 metros. Hay en total un desnivel favorable de casi 100 metros, 115 metros de desnivel negativo acumulado y 22 de desnivel positivo. En este circuito, hace dos años, Fernando Carro logró la mejor marca española de la historia en una carrera de 10K en ruta, parando el crono en 27 minutos 46 segundos. Nuestro objetivo para esta carrera no es batir el récord de España, pero sí disfrutar de una mañana de domingo practicando nuestro deporte favorito. Eso sí, trataremos de bajar la marca que hicimos en esta misma carrera hace tres años. Familia, amigos, nos vemos dentro de 10 kilómetros. Ya hemos pasado el kilómetro 3, la carrera es muy rápida, se nota que cuesta abajo, no como la carrera que está haciendo este fin de semana nuestro amigo Cortano 26, que me regaló esta pulsera de Busca tu locura. Y la locura de este hombre ha sido inscribirse este fin de semana en la gran vuelta al Valle del Genal, una ultramaratón de 129 kilómetros con 6.300 metros de nivel positivo. Vamos a ver qué tal le va. ¿Qué tal, Cortano? ¿Cómo va esa carrera? Bueno, Ángel, pues nada, aquí estamos, ¿eh? Esa ultra no cuesta abajo como esta, ¿verdad? Yo la verdad que tengo unas pocas subidas, ¿eh? Más que tú. Mira, mucho ánimo de aquí, de la gran puerta Valle del Genal, y a reventar el 10K ese que tienes cuesta abajo, ¿eh? O sea que a mí todavía me quedan unas puestecitas. ¡Un saludo! A disfrutar de tu locura. ¡Suerte! Estamos llegando al 7, llevamos ya dos terceras partes de la prueba. El ritmo sigue siendo rápido y es fácil llevarlo porque el circuito es muy favorable. Fácil llevarlo,
salvo cuando hablo. Aquí van todos en silencio. No puedo preguntar sensaciones a otros corredores, pues van todos muy concentrados. Hay que aprovechar este circuito para ir lo más rápido posible. Y hablando, se pierde tiempo. Esta mañana 2.500 corredores han venido aquí con un objetivo personal, que es batir su propia marca en 10 kilómetros. Cuando no salen las cosas como uno quiere, se intenta de nuevo. Al intentarlo no vuelve a salir, se vuelve a intentar. Y entonces llega un día como hoy en el que a base de intentarlo, se consigue marca personal a 10